Hace 495 años entró por esta tierra la Hispanidad. Un jueves santo del año de 1519, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento de la América continental. A casi 5 siglos de distancia, hoy es momento de repensar lo que significa ser iberoamericano. Plantearnos repensarlo desde un común denominador, nuestra cultura. Pues como bien lo dice el escritor veracruzano Sergio Pitol, premio Cervantes 2005. Uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Y yo le añadiría, somos además la educación que hemos recibido, las tradiciones heredadas y la forma en cómo nos comunicamos. Y si todo eso somos, entonces toda Iberoamérica es una patria en común. Repensar Iberoamérica invita a buscar soluciones a los grandes retos que enfrentamos y encontrar nuestro lugar y liderazgo como comunidad en un mundo globalizado. Así es como Veracruz ha servido en numerosas ocasiones como puerta de entrada de nuevas ideas, y es por ello que sirva este foro como el relanzamiento del espíritu iberoamericano. Bienvenidos a Veracruz. Estoy cierto que desde Veracruz surgirán las mejores ideas para la construcción de la agenda iberoamericana del siglo XXI. Es el momento de imaginar y llevar a la realidad un nuevo concepto iberoamericano. Bienvenidos a esta tierra de encuentros. Bienvenidos a la puerta de Iberoamérica. Es para un servidor un alto honor, en mi calidad de gobernador constitucional del estado de Veracruz, hoy, lunes 8 de diciembre de 2014, declarar formalmente inaugurado el foro Repensar Iberoamérica, construyendo el futuro. Que sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de México, que sea por el bien de Iberoamérica. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por esa cálida bienvenida, y muchos de ustedes se preguntan quién ha estado detrás de toda esta organización. Es un placer presentarles ahora a Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Muy buenos días, bienvenidos a México, bienvenidos a Veracruz. Es para la Cancillería mexicana un verdadero honor ser los anfitriones de regreso de la Cumbre Iberoamericana a México. Como ustedes saben, esta Cumbre Iberoamericana comenzó en 1991 en nuestro país, y hoy día, después de 23 años, vuelve a México. Vuelve en un proceso de renovación, vuelve un proceso de repensar a la Cumbre Iberoamericana para que los mandatarios que se darán cita aquí en Veracruz den resultados concretos para las ciudadanas y ciudadanos iberoamericanos, que queremos prosperidad, que queremos educación, que queremos ser partícipes de este gran acervo cultural que nos une a todos como cultura iberoamericana, como naciones iberoamericanas, como sociedad iberoamericana. Como ustedes saben, uno de los resultados más importantes de todo este año de presidencia de México de la Cumbre Iberoamericana ha sido enfocar la agenda en 3 temas muy concretos: educación, cultura e innovación.
queremos a través de este espacio, lo que quisimos es empezar, es un abrir boca, es contar con ideas innovadoras, frescas, que nos hagan pensar las cosas de manera diferente, que nos permitan generar políticas públicas que nos den resultados para el bienestar de las poblaciones, para que una Iberoamérica en paz, para que una Iberoamérica unida, para que una Iberoamérica que rescate toda su gran tradición cultural. Tenemos idiomas, tenemos pensadores, tenemos premios Nobel, tenemos creadores, tenemos artistas, tenemos científicos, y el día de hoy era presentar para ustedes un espacio en donde reflexionemos los temas que nos quedan por delante, los retos que tenemos, lo mucho que hemos logrado como países, como naciones, como sociedad, como jóvenes, como mujeres, como hombres, el poder llegar a este punto de la historia, sin duda reconocer los avances que eso implica, pero también reconocer los retos que tenemos por delante. Los retos son muchos, pero también estando unidos, estando cooperando en Iberoamérica, vamos a poder atenderlos de manera mejor. La sociedad tiene un reclamo genuino por resultados en diferentes materias. Queremos una sociedad que tenga un desarrollo incluyente, queremos una sociedad que pueda darles más oportunidades a los jóvenes y queremos una sociedad en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas para tener una calidad de vida mejor, para vivir en paz y para vivir con esperanza hacia el futuro. Eso es lo que México espera de esta cumbre iberoamericana. Reitero que estamos muy honrados de tenerlos a todos ustedes aquí, los 22 países iberoamericanos, más los países observadores, más los organismos que forman parte de este gran entramado de acciones en favor de la ciudadanía iberoamericana. Es un honor recibirlos a todos ustedes a nombre de la Cancillería Mexicana, a nombre de México, y tenemos mucha esperanza por este evento que nos va a dar ideas frescas y ideas innovadoras para enfrentar los retos del futuro. Veamos al futuro, que un futuro va a ser promisorio, va a ser un futuro mucho mejor y va a ser un futuro que construyamos todos juntos. Construyamos todos juntos este gran futuro iberoamericano que nos espera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la subsecretaria Vanessa Rubio Márquez. Bueno, llegó el momento de los chamos, de los venezolanos, y tenemos aquí en el escenario a una gran representante de Venezuela. Ella es la directora del Sistema Nacional de Coros Juveniles e Infantiles, Lourdes Sánchez. Creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, and I think that the Universal Declaration of Human Rights, le faltó agregar el derecho de la humanidad al arte. It's lacking the humanity's right to arts. Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu están preparados para salir adelante. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela arriba el próximo año a 40 años de labor social a través de la música. Esta obra social, fundada también por el Estado venezolano y por el doctor José Antonio Abreu, es una obra determinante que ha sido determinante en el devenir histórico de nuestro país. Este músico de mucha fe, de muchas convicciones, emprendió una tarea que fue a partir de sus 35 años de edad
superando el horizonte musical e insertándolo en el rescate y la formación de la juventud venezolana. Esa férrea vocación de servicio lo llevó a fomentar este proyecto que hoy se copia alrededor de muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué es el sistema? El sistema consiste, y la idea fundamental consiste en la sistematización del estudio de la música y la práctica de la música a través de la orquesta sinfónica, a través del coro, pero como un instrumento de cambio social, un instrumento de desarrollo social y desarrollo comunitario. Está consagrada y dedicada al rescate pedagógico, a la capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables. ¿Cuál es entonces la visión del sistema? Es una institución abierta a toda la sociedad, tiene un alto contenido de concepto de excelencia musical, contribuye al desarrollo integral del ser humano, se vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación, el cultivo de los valores que inciden en la transformación social y sobre todo le da la oportunidad al niño y al joven que forma parte del proyecto en su desarrollo intelectual, en su desarrollo espiritual y le permite dar más adelante, ofrecerle las posibilidades de trabajo y de cambio dentro de su estructura de vida. Entonces, la filosofía de esta obra se basa en esta frase importantísima de José Antonio Abreu, cuando dice que en el pasado la misión del arte fue un asunto de las minorías para las minorías, posteriormente de las minorías para las mayorías, y ahora es un asunto de mayorías para mayorías. Constituye un elemento relevante para la formación del individuo que le permite insertarse en la sociedad de manera productiva. Por eso el arte como derecho social, no podemos mezquindar el arte, no podemos mezquindar la formación intelectual del joven y del niño, porque todos, así como él dice al principio del video, los derechos humanos debieron haber tomado en cuenta también el derecho al arte, el derecho a la formación intelectual. Entonces, a través de este programa, ya la música deja de ser un asunto de élites, ya no es de unos pocos. Todos tenemos derecho de insertarnos a través de nuestra sociedad por medio del arte. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 40 años de labor en el país? Tenemos resultados de 500.000 niños amparados en toda la nación en el medio de este proyecto. 300 núcleos, 1.182 módulos en todo el país, 530 niños formados de las comunidades indígenas. Hemos consolidado alrededor de 600 docentes, 824 orquestas por toda Venezuela, 464 agrupaciones también corales de todo el país. Entonces, esta capacitación permite no solamente la formación musical, la formación artística, sino la reinserción social a través de esto, permitiendo que un niño del barrio, el niño que trabaja en un taller mecánico, el niño pescador, el niño del campo, también tenga acceso a la música, también pueda tocar un instrumento, pueda cantar y pueda tocar y pueda, por supuesto, permitir el cambio también en su sociedad. En estos 40 años, no solamente se ha consolidado el programa orquestal y el programa coral, sino que también el sistema se ha expandido a lo largo de otros proyectos. Hoy tenemos el programa de educación especial, programas de educación hospitalaria, también el programa para nuevos integrantes, los pequeños niños que van a los hospitales, los programas de música folclórica, las orquestas y coros también de las cárceles, de las penitenciarías, los programas también de educación musical, la preparación de jóvenes que forman, que crean instrumentos y luego los nuevos programas también de música folclórica. Por eso este impacto, lo principal del impacto es a partir del individuo, a partir del niño que genera el cambio dentro de su sociedad, dentro de su familia y que permite una determinante de verdad cambio dentro de su comunidad. Por eso partimos de la premisa de José Antonio Abreu. La pobreza material es vencida por la riqueza espiritual. No podemos negar darle al niño pobre, porque sea pobre, una pobre educación. La educación debe ser óptima. Debemos dar lo mejor de nosotros como continente y como nación para poder permitir que no solamente eso se llame como un milagro musical, simplemente que sea un
trabajo constante, un trabajo de ética, un trabajo de empeño, un trabajo de todos, porque todos debemos estar involucrados en esto. Eso ha permitido que muchísimas instituciones del mundo quieran emular este proyecto. A través de la OEA, las distintas organizaciones internacionales, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, han promovido en muchísimos países que este proyecto se pueda copiar, porque es un proyecto tangible con resultados que están a la vista. Un núcleo es no más que el lugar donde se desarrolla la actividad musical. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en una plaza, puede ser en cualquier parte. Y es la constancia y la perseverancia de este proyecto lo que nos ha permitido, para finalizar, consolidar a través de esta frase del maestro Gustavo Dudamel: vivimos nuestras vidas a través de las obras. Es a través de eso, a través de la música, que consolidamos entonces nuestra juventud venezolana y permitimos el crecimiento de muchos otros países. Muchísimas gracias. Venga, fuerte ese aplauso. No te vayas, Lourdes, no te vayas, para que te den un aplauso fuerte. Yo creo que Lourdes y este sistema de coros y de orquestas en Venezuela representa el rostro más luminoso de Iberoamérica, ¿no es cierto? Lo que el arte, la música pueden lograr para reconstruir tejido social y autoestima en comunidades pobres. Así es que vamos a darle un gran aplauso a Lourdes, si son tan amables. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lourdes, por acá. Reconstruir a partir del arte y de la música me parece tal vez una de las grandes joyas de los proyectos artísticos y culturales en América Latina. Déjenme decirles que tal vez uno de los grandes paradigmas a los que nos enfrentamos todos nosotros sea el de la innovación y la modificación en nuestros sistemas educativos, con frecuencia rebosantes de problemas y carentes de soluciones. Cuando uno estudia el fenómeno educativo en América Latina, encuentra muchos problemas comunes en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en todos nuestros países. ¿De qué forma los egresados de las universidades y de las escuelas responden a los requerimientos del mundo laboral y del trabajo? Y oímos con frecuencia y usamos con frecuencia este lenguaje de la competitividad y de la innovación. ¿Cómo innovar y cómo ser competitivos? Les voy a presentar ahora a un hombre que trabaja en esto todo el tiempo. Él viene de Chile, es el presidente del Consejo Nacional Chileno de Innovación y Competitividad. Se llama Gonzalo Rivas y les pido un aplauso para él de parte de todos ustedes, si son tan amables. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre lo que han sido los aprendizajes que hemos derivado de experiencias que tratan de impulsar la innovación de alto impacto social en América Latina y cómo desde esos aprendizajes surgen también ciertas pistas para repensar de qué manera podemos fortalecer la calidad de nuestra democracia, particularmente la calidad de la relación que se establece entre el Estado y la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Hace algunos años atrás, el año 2007, me tocó asumir la jefatura de la División de Innovación, Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Entonces, cuando llegué, le planteé a un colega por qué vamos a enfocar exclusivamente en la innovación en el tema de la competitividad de las empresas y más bien no incluimos también el tema de pensar proyectos de alto impacto social. Proyectos que beneficien a los sectores más postergados de América Latina. Y entonces parecía razonable, era juntemos la mejor calidad
del pensamiento, en la innovación del universo, y pongámoslo al servicio de las necesidades que tiene la gente más postergada en la región. E hicimos lo que naturalmente hace una institución que tiene recursos de esta naturaleza: organizamos un concurso. Y entonces le dijimos a la gente de todo el mundo: tráiganos soluciones innovadoras y nosotros vamos a financiar pilotos para beneficiar a la gente, para que tengan alto impacto social estos proyectos y la innovación se ponga al servicio de esas necesidades. Y lo hicimos, y recibimos una cantidad interesante de proyectos, pero cuando los analizamos, los veíamos y decíamos: aquí falta algo. No hay cosas demasiado novedosas, hay mucho de más de lo mismo. Y estábamos en esa conversación cuando, por suerte, nos cruzamos con una profesora de Berkeley y nos dijo: muchachos, lo que ustedes están haciendo está muy bien inspirado, es muy buena intención, pero si siguen con este procedimiento no van a dar un gran salto. Porque lo que deberíamos hacer, dice ella, es primero identificar bien cuáles son los problemas de la gente. Porque lo que ustedes van a obtener a través de este procedimiento son soluciones a la búsqueda de problemas. Pero primero partamos por los problemas. Entonces dijimos: bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, hagamos un concurso de problemas, dijo. Bueno, y organizamos eso. Y dijimos: ok, vamos a hacer un concurso de problemas enfocado en las necesidades de la población minusválida, la gente que tiene problemas de movilidad. Y entonces, ok, se hizo. Y gracias al hecho de que ya en ese minuto teníamos una alta penetración de internet, telefonía móvil, etcétera, en Latinoamérica, participaron más de 120.000 personas en un diálogo, en una deliberación respecto a cuáles eran realmente las necesidades que tenían. Y surgió de ahí una idea que fue mayoritariamente apoyada por quienes participaron en esto. Fue decir: nosotros tenemos un problema, y el problema es que las sillas de ruedas, tal como existen hoy día, no se adaptan a las condiciones topográficas ni al tipo de aceras y veredas que tenemos en los países de América Latina. O sea, piensen simplemente lo que significa vivir en Quito, en Valparaíso o en otros lados con esto. Entonces, una vez que tuvimos ese problema identificado, dijimos: ok, ahora sí tenemos la posibilidad de hacer un concurso. Y el concurso va a ser que todo el mundo piense cuál es la modalidad para generar una silla de ruedas que se adapte a estas condiciones. Y sucede que había un investigador del MIT que estaba haciendo análisis en temas oceanográficos y que se había enfrentado más o menos con este tipo de problemas de cómo adaptar un equipamiento a condiciones distintas en la fosa submarina. Y dijo: quizás esto puede servir. Y se presentó y efectivamente se hizo el piloto, y hoy día se están produciendo esas sillas de ruedas. Y son sillas de ruedas que se adaptan mucho mejor a las condiciones que enfrenta esta población minusválida de América Latina. Yo después de eso me retiré del banco, pero el tema siguió. Entonces se hizo después un concurso orientado a personas que tienen problemas de son sordomudos. Y se hizo el mismo proceso. Y se llegó a la conclusión en ese minuto, también mayoritariamente, de que lo que había que prestarle atención era a cómo se puede enseñar a leer y escribir de manera más efectiva a niños sordomudos, que tienen una brecha de varios años respecto a niños que no son sordomudos. Y se desarrolló un software que se está implementando, se implementa en Ecuador, se implementa en Chile, y que ha tenido resultados muy efectivos, ha permitido reducir esa brecha. ¿A qué voy con todo esto? Estos ejemplos que lo que nos muestran es que, por más buena intención que muchas veces nosotros tengamos, que los investigadores tengan, que quienes hacen las políticas públicas tengan, si nosotros no somos capaces de entender efectivamente cuáles son las necesidades de la población, cuáles son realmente sus dolores, podemos estar haciendo cosas que pensamos que están bien, pero sin embargo no vamos a dar en el clavo. Y se puede, ¿saben por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente: las personas que tienen menos recursos, están más postergadas en la sociedad, tienen la dificultad de que no pueden entrar al mercado a hacer valer su voz, porque para entrar al mercado uno tiene que tener dinero. Y por definición esa gente no tiene dinero. Pero muchas veces también sus demandas se encuentran fragmentadas, no están estructuradas y su voz no se escucha tampoco en las políticas públicas. Gracias al hecho que hoy día tenemos plataformas de información, de comunicación, que están extraordinariamente extendidas, esa gente muchas veces se ha organizado y ha planteado reclamos y nos ha hecho a los gobiernos escuchar y decir: no nos están escuchando ustedes. Tenemos la oportunidad de dar vuelta a esa relación, de usar esas plataformas de información y comunicación para generar un verdadero diálogo, una verdadera deliberación que permita que los problemas, las necesidades, las angustias de esa población se hagan escuchar por parte de la elaboración de la política pública. No estoy diciendo
hagamos una consulta y que diga A, B, C o D, porque eso significaría que nosotros sabemos de antemano cuáles son las necesidades. Y tampoco estoy diciendo guiémonos exclusivamente por las voces más vociferantes que están en la calle, porque esos ya están organizados. Lo que estoy diciendo es, tenemos una plataforma y posibilidades para la posibilidad de repensar la manera cómo hacemos políticas públicas mucho más efectivas y conectadas con la gente. Creo que es una gran posibilidad y es una posibilidad para perfeccionar efectivamente la democracia y la calidad de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu sinceridad, una experiencia sumamente interesante de compartir, porque muchas veces están esas ideas, está ese talento, pero hay que explorar bien las necesidades y sobre todo la plataforma de comunicación. Bueno, a continuación voy a presentarles a un mexicano muy destacado, se trata de Alejandro Ramírez, él es el director general de Cineópolis y presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Tiene, por supuesto, una gran preparación, actualmente opta por un doctorado, pero esta mañana nos viene a compartir sus ideas sobre la innovación como motor de crecimiento. Buenos días, es un gusto estar en esta cumbre de Repensar Iberoamérica para platicarles sobre un tema que me apasiona, la innovación como motor de crecimiento para las economías y para las empresas, y compartirles el caso de la empresa que dirijo desde hace 10 años, Cinépolis. Vamos a ver que la innovación es uno de los 12 pilares que hacen a las economías competitivas. Para las economías basadas en la producción, los 5 requerimientos básicos son la existencia de instituciones, fundamentalmente de gobierno, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la seguridad personal y capital humano básico. Para las economías que se encuentran basadas en la eficiencia, hay otros 6 pilares, que es capital humano avanzado, la eficiencia en los mercados de bienes laborales y financieros, la disponibilidad tecnológica y finalmente la apertura comercial y el tamaño del mercado. Y finalmente, para las economías más avanzadas, los últimos 2 pilares constitutivos de competitividad es la sofisticación en el medio ambiente de los negocios y la innovación. En la medida en la que un país tiene un proceso de producción más sofisticado, sus fuentes de ventaja competitiva van cambiando. Por ejemplo, en las economías basadas en la producción, las fuentes de ventaja competitiva son la existencia de recursos naturales y de mano de obra, y sobre todo de mano de obra barata. En la fase intermedia, las economías basadas en la inversión productiva, la fuente de ventaja competitiva es la eficiencia en la producción, y finalmente, en las economías más avanzadas, la fuente de ventaja competitiva es el capital humano y la capacidad de innovación. Me preguntaría, ¿dónde se encuentran las economías de Iberoamérica? Bueno, se encuentran a lo largo, repartidas a lo largo de todo el espectro, digamos, de estas fuentes de ventaja comparativa o competitiva. Tenemos algunas que están transitando de la etapa de recursos naturales, que producen fundamentalmente materias primas y commodities, otras que están en la etapa intermedia, en la que son potencias manufactureras, y otras que están empezando a transitar a ser economías basadas en la innovación y que son ya capaces de producir y registrar patentes. Y vamos a ver justamente que una de las mejores proxies para medir innovaciones, ¿cuántas patentes registra un país como proporción de su población? Es decir, ¿cuántas patentes registran por cada millón de habitantes? Y aquí podemos ver cómo países como Suecia o Suiza o Finlandia registran
más de 200 y casi 300 patentes por cada millón de habitantes. ¿Cuál es el primer país de Iberoamérica en esta lista? España y Portugal. España registra casi 40 patentes por cada millón de habitantes al año. Portugal, 12. Pero luego vemos que hay una caída importante y el país de América Latina que más patentes registra es Chile. 5.7 patentes por cada millón de habitantes. Luego vemos que Brasil, 2.9. Costa Rica, México, Argentina y Colombia, todas abajo de 2. Así que todavía estamos muy por detrás de otras empresas, de otras industrias, perdón, y otros países que tienen pues un nivel de innovación mucho, mucho más avanzado, inclusive países que hace 40 años tenían un PIB per cápita similar al de nuestro país, como es Corea del Sur. Vemos ahí que Corea registra 180 patentes por cada millón de habitantes. ¿Y por qué registran más patentes que nosotros? Fundamentalmente porque la calidad de la educación ha sido una prioridad para otras regiones del mundo y que apenas empieza a ser una prioridad en nuestra región, apenas hace pues una década y apenas tenemos midiendo la calidad educativa escasos 12, 13 años que participamos en las pruebas PISA que lleva a cabo cada 3 años la OCDE. Aquí vemos el porcentaje de estudiantes en nivel avanzado de matemáticas. Es fundamental tener estudiantes en excelencia tanto en matemáticas como en capacidad lectora y conocimiento científico para poder generar innovación. Aquí vemos cómo países como Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, más del 30% de los chavos de 15 años de esos países están en niveles 5 o 6, que son los más avanzados en la prueba PISA de la OCDE. Y nuevamente vemos cómo de Iberoamérica, Portugal y España están en 8 y 10% de sus estudiantes a nivel de excelencia. Y para América Latina otra vez caemos. Chile, que es el país que tiene más de sus estudiantes en nivel de excelencia, únicamente el 1.6%. Y aquí vemos cómo Brasil, México, Perú, Argentina y Colombia, los países más poblados de Latinoamérica, no tienen ni el 1% de los estudiantes de 15 años en niveles de excelencia en matemáticas. Y eso claramente inhibe la capacidad de innovación. Independientemente del capital humano con el que se cuente, ¿cómo se generan las ideas innovadoras en las organizaciones? Pues hay 3 métodos. Uno es la visión de los líderes, en el cual la innovación puede generarse en las más altas esferas de la dirección, y para ello hay que tener visión de largo plazo y hay que ser capaces de desafiar las ortodoxias. En segundo lugar, la contribución del personal operativo y corporativo, haciendo concursos de innovación con todos los colaboradores que trabajan en una organización. Y finalmente, la retroalimentación de los clientes, lo que se conoce como innovación de fuente abierta, open source innovation, que ha servido muchísimo en áreas tecnológicas, pero también en áreas de servicios, y les voy a dar un ejemplo en nuestra empresa. Aquí vamos a ver cómo la innovación ha sido uno de nuestros pilares. Desarrollamos en el 97 las primeras salas tipo estadio que te permiten tener una isóptica que nadie te tapa, las primeras salas VIP que tiene servicio de restaurante a tu butaca y butaca con descansapiés, una oferta más amplia de alimentos y bebidas. En ese concepto somos líderes a nivel mundial, tenemos más de 200 salas VIP en 8 países del mundo. Las primeras salas IMAX en América Latina también las tuvimos nosotros en complejos comerciales, y hoy por hoy somos el líder en pantallas IMAX de gran formato. Las pantallas Macro XC, que también fue una innovación de Cinépolis, que tiene pantallas de 170 metros, 11 canales de audio, y fue donde empezamos con la butaca numerada, sí, con reservar tu asiento, lo cual pues reduce el estrés de ir al cine porque ya sabes exactamente dónde te vas a sentar. Finalmente, las tecnología 4DX, que la tenemos también en exclusiva para América Latina, es una tecnología que le da efectos multisensoriales a una película. Así que películas que ya vienen en 3D, te da efectos de movimientos, vibraciones, agua, olores, niebla, y burbujas, láser, etcétera. Y esto justamente lo recibimos de escuchar a nuestros clientes que nos decían lo que queremos son experiencias más inmersivas. Ahora este año desarrollamos la primera sala junior, que son salas pensadas para familias con niños que tienen un tobogán, una alberca de pelotas, tienen las típicas butacas, pero también tienen reposés, tumbonas, y bueno, acabamos de poner aquí en Veracruz la versión 2.0 de esta sala junior, que tiene 2 toboganes y no uno, para
distintas edades. Para Cinépolis la innovación tecnológica también siempre ha sido clave. El 100% de las salas de Cinépolis en toda América Latina y en el mundo son digitales. Hemos hecho una inversión enorme para digitalizar todas nuestras salas y esto te permite tener una mucha mayor versatilidad en la programación, como veremos en un segundo. En redes sociales somos la comunidad cinematográfica más grande del mundo. Somos la única marca en el país que se mantiene entre las tres mejores marcas en las tres redes sociales principales. En Twitter somos la número 2 con casi 2 millones de seguidores. En Facebook somos la número 3 en el país, pero somos como marca, pero somos la empresa número 1 en el mundo de cine con mayor número de fans, más de 6 millones. Y en Google Plus somos la número 1 en el país. También las aplicaciones, tenemos más de 8 millones de descargas en las distintas plataformas en Android y iOS. También hemos innovado en productos y conceptos de dulcería y cafetería. Gracias. Ve por otras, ¿no? Unas palomitas. ¿Quieres unas? No, es que no me las acabo. ¿Qué vas a querer, mijo? Unas palomitas. ¿Y tú? Nada, yo solo te robo un puñito. El cine sabe a palomitas Cinépolis. Para todos hay. Creo que todos nos vemos reflejados ahí. Cinépolis es líder también en contenido alternativo, justo lo que les decía de la digitalización. Nos ha permitido ampliar nuestra gama de oferta de programación. Tenemos eventos deportivos como el Mundial, que lo pasamos este año, conciertos de música pop, de rock, la ópera desde el Met de Nueva York, la Champions League y otros eventos deportivos también, por ejemplo, el básquetbol. Al cierre del 2014, Cinépolis contaba con 3.631 salas en el mundo, casi 3.000 en México, 723 en el extranjero y gradualmente estamos creciendo cada vez más fuera de México. Este año, más de 200 millones de personas van a visitar una sala de Cinépolis para ver una película o para ver alguno de nuestros contenidos alternativos. La solidez en México nos ha permitido internacionalizarlos y claramente empezamos por nuestra región, por América Latina. Tenemos en nuestro país, tenemos presencia en 11 países y en más de 163 ciudades. Aquí tenemos la presencia en México, cada puntito es una ciudad. En Centroamérica estamos ya desde hace tiempo en Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras. También estamos en Sudamérica, en la región andina, en Colombia, en Perú y en Brasil. Somos ya el segundo exhibidor cinematográfico más grande de Brasil. En Estados Unidos incursionamos únicamente en el segmento de salas premium, en salas VIP que no existían en Estados Unidos, tanto en California como en Florida y gradualmente creciendo a la costa este. Y finalmente en la India, que tenemos ahorita ya más de 100 salas. Así que somos la primera empresa multinacional de hacer cines en la India. Aquí algunas imágenes, cines, por ejemplo, en Brasil, que han recibido muchos reconocimientos. Ese es cines en la India, la imagen de abajo a la derecha es la apertura del Cinépolis de Magarpatá en Pune. Es el cine más grande de la India con 15 salas y, como ven, los indios son aún más cinéfilos que los latinoamericanos. Y estas son nuestras salas en Estados Unidos. Como les comenté, únicamente estamos en el segmento de salas premium, de salas de lujo, que por cierto fue una innovación latinoamericana y fuimos los primeros en hacer este tipo de salas que están ahora teniendo mucho éxito tanto en Estados Unidos como en Asia y Europa. Finalmente, este ha sido el crecimiento de Cinépolis. A partir de donde está la flechita es cuando desarrollamos la marca Cinépolis y nos enfocamos a innovar de manera continua. Ya han visto el crecimiento que ha sido, pues, más que lineal, casi exponencial en los últimos 20 años. Y esto nos ha permitido convertirnos en la cuarta empresa más grande del mundo en salas de cine y también
en la más grande del mundo, afuera de los Estados Unidos. Y con esto concluyo, esperando que tengan una muy buena mañana y que hagamos entre todos a Latinoamérica, a Iberoamérica, una región mucho más innovadora. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando y cómo estamos aprendiendo? Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, crear paradigmas, y llegó el momento de escuchar la voz de los jóvenes. Vamos a tener ahora un panel, 4 jóvenes representantes de distintos países de nuestra región van a estar presentes en segundos, y va a ser Alejo Ramírez quien va a dirigir este panel. Ustedes lo conocieron un poquito al inicio de esta conferencia. Alejo Ramírez es el secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Con ustedes, Alejo Ramírez. Otra vez sopa, como decían en mi casa. Bueno, buenos días nuevamente. Como les decía al principio, las juventudes de Iberoamérica viven una situación compleja, diversa y desigual, ¿no? Compleja porque están atravesados por una serie de paradojas: la generación mejor formada, la más desempleada, la mejor provista de salud, la que más muere por causas externas de muerte, la generación más global, pero la que más migra de manera incierta. Desigual porque los jóvenes viven con más dureza la desigualdad en la región más desigual del mundo, que lamentablemente es Latinoamérica, y diversa porque es imposible hablar de una juventud, tenemos que hablar de juventudes, ¿no? Dentro de una misma ciudad incluso es imposible pensar en una juventud homogénea, ¿no? Al contrario, es la heterogeneidad total. Siempre pongo como ejemplo que en algunos lugares de Buenos Aires, cruzando una avenida, de un lado hay un joven intentando entrar al MIT y del otro lado hay un joven que no sabe si mañana va a estar vivo. Para dimensionar un poco esa diversidad, esa complejidad y esa desigualdad que viven las personas jóvenes en nuestra región. Pero a pesar de esta diversa y de esta diversidad y de esta riqueza que tienen los jóvenes, tienen dos rasgos que son comunes, uno propio y uno ajeno. El propio tiene que ver con que son optimistas. Según la encuesta iberoamericana de juventud del año 2013, los jóvenes de la región creen que van a estar mejor dentro de 5 años. El 70% cree que van a estar mejor dentro de 5 años. Un capital simbólico espectacular. Sin embargo, solo uno de cada 10 dólares que los estados invierten en desarrollo social está destinado a jóvenes. O sea, representan casi el 28% de la población y destinamos solo el 10% de la inversión social. Por lo tanto, ahí me parece que tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo desde los estados. Porque es fácil decir que los jóvenes son apáticos,
que no se comprometen, que no participan, que son violentos, e incluso esta nueva forma de estigmatización al cubo, ¿no?, que son los jóvenes ninis, no hacen nada, cosa que es absolutamente falso. Por lo tanto, esta estigmatización al cubo hace mucho daño y en realidad deberíamos pensar nosotros qué estamos haciendo para que esa situación no sea así. En Argentina, que es el país que mejor conozco, cuando pasamos la peor crisis de nuestra historia, después de una nefasta década del 90, y nuestros índices de desempleo juvenil estaban por las nubes, se decía que los jóvenes no trabajaban porque no habían visto trabajar a sus padres. Suena lógico, ¿no? Bueno, no lo es tan lógico. Imagínense si tendríamos que ver a nuestros padres haciendo todo para hacerlo nosotros, ninguno en esta sala hubiese tenido relaciones sexuales. Pongo este ejemplo un poco burdo, un poco extraño, digamos, para mostrarles que a veces tratamos de explicar fenómenos extremadamente complejos a través de mecanismos demasiado simples. El desarrollo juvenil es uno de esos y creo que en el fondo tenemos que poner mucha más creatividad, mucha más energía y mucha más decisión política en resolver los problemas de los jóvenes, particularmente creyendo más en ellos e invirtiendo muchos más en ellos. Es muy difícil que las juventudes produzcan las transformaciones que esperamos de ellos si efectivamente no invertimos en ellos. Ahora les voy a presentar unos buenos ejemplos de innovación social, de desarrollo juvenil en la región. Muchas gracias. Son unos buenos ejemplos de lo que son capaces de hacer los jóvenes cuando efectivamente se invierte en ellos, cuando se los dotas de recursos, de capacidades, de oportunidades. Cuando los jóvenes tocan las cosas, las cambian, las hacen mejor, innovan, transforman. Le presento el panel de jóvenes. Bienvenidos a los cuatro. Permítame presentarles al panel de jóvenes, a los cuatro jóvenes que nos van a contar un poco qué tocaron y qué transformaron a través de sus esfuerzos y de sus conocimientos. Permítame presentarles a Alejandro Tosil de Chile. Alejandro es ingeniero, tiene 30 años, es chileno, vive en México y está a punto de mudarse a San Francisco. Alejandro desarrolló una técnica para detectar de manera temprana enfermedades, particularmente el cáncer, y para sobre todo abaratarlo. También me gustaría presentarles a Lucía Pivaral, es guatemalteca, tiene 28 años, es de Guate City, como le gusta decir a los guatemaltecos, es arquitecta, diseñadora urbana, y a través de la bicicleta, un elemento tan básico como la bicicleta, propuso transformar el uso del espacio urbano, del espacio público en Guatemala. También me gustaría presentarles muchos a Kerstin, que es peruana, es limeña, tiene 30 años, es bióloga y dirige una ONG que se llama Planeta Océano, que hace mucho sobre lo que tiene que ver con la transformación, el mantenimiento y la conservación del medio ambiente, particularmente en las costas, en la inmensa costa del Perú. Y por último, presentarles a un rioplatense, a Ignacio Olivieri, que es montevideano, hincha de Nacional de Montevideo, es bolso y estudió licenciatura en sistemas, además estudió medicina y ha desarrollado un proyecto que busca modificar el paradigma de la medicina, no ponerla tanto en el médico, sino ponerla en las necesidades y en las necesidades de los pacientes.
En primer término, me gustaría darle la palabra a Lucía, de Guatemala, que nos cuente un poco cómo es eso de, a través de la bicicleta, recuperar el espacio público, un espacio público que en América Latina en general siempre está un poco en conflicto, ¿no? Evidentemente la bicicleta ha sido un mecanismo de paz y de integración. Cuéntanos un poco, Lucía. Pues muchísimas gracias, Alejo. Pues te cuento un poco, BikeToon es el movimiento que empezamos para recuperar los espacios públicos, recuperar esa libertad que debería de ir en las calles. Y la manera que lo hicimos fue a través de la bicicleta, que es un transporte alternativo totalmente sostenible, trabajando pues en tecnologías solares y renovables. Realmente me motivó a vivir de una manera más integral, de una manera sostenible, un estilo de vida que ayude al medio ambiente, a que podamos ser una semilla del cambio que necesita el mundo. Y pues la bicicleta es un sistema de transporte que ayuda a que el ser humano supere a todas las especies en locomoción, en cuanto a eficiencia energética, y supera al cóndor en su vuelo. Realmente nos hace a los seres humanos ser más eficientes y bueno, traer este concepto a los espacios públicos, que como dice Jane Jacobs, los ojos en las calles hace que las calles sean más seguras. Y realmente mi motivación de Guatemala, pues con todos los problemas de violencia que hemos vivido, sentíamos que teníamos que hacer algo. Así que es un intento de motivar a las personas y a los jóvenes a que vivan de una forma libre en los espacios públicos. Bien, nos queda un poquito de tiempo para tu primera intervención y quería hacerte una pregunta de algo que me contaste ayer que me parece espectacular, que también desarrollaste algo que permite que con la bicicleta se pueda lavar la ropa. ¿Cómo es eso? Sí, pues desarrollé esta máquina que se adapta a una bicicleta universal para ayudar a aquellas personas que lavan ropa a mano, y de esa manera pueden lavar 5 veces más eficiente y utilizando menos agua. Realmente pues lavar a mano es un problema cotidiano para muchas personas en el mundo y es un sistema pues totalmente sostenible. Bueno, muchas gracias, Lucía. Alejandro, contanos un poco el proyecto que has liderado en Chile y que además es un proyecto que va a tener escala latinoamericana y escala mundial, en esta lógica que me decías ayer de democratizar la detección, digamos, ¿no? Y que esa democratización de la detección implica también una bajada de costos espectacular, no solo para los pacientes, sino también para los propios estados, digamos. Contanos un poco tu proyecto. Nuestro proyecto se llama Miroculus y lo que estamos haciendo es desarrollamos una plataforma de detección molecular que es muy fácil de usar, es muy económica, al menos 50 veces menos a cualquier otro dispositivo que exista en el mercado, y que detecta microRNAs y que tiene el potencial de ayudar a médicos o hospitales a diagnosticar enfermedades en etapas muy tempranas, y no solamente diagnosticarlas, sino que también monitorearlas a nivel molecular. Los microRNAs, que son las moléculas que nosotros detectamos, son moléculas muy pequeñas que regulan la expresión genética. A diferencia del DNA, que se mantiene por lo general fijo, el microRNA va variando por condiciones externas o estímulos internos. Entonces, es como una foto en tiempo real de lo que está pasando internamente en nuestro cuerpo. El problema es que hoy día, para detectar los microRNAs, se requieren de presupuestos muy largos en la parte bioquímica, en la parte del dispositivo, o sea, del hardware, y luego también especialistas en correr las operaciones y luego bioinformáticos en analizar la data. Y lo que nosotros hicimos fue básicamente desarrollar una bioquímica que es muy inteligente, entonces no requiere condiciones muy elaboradas para que se produzca la reacción química. Estamos hablando de un ensayo que podría costar $20 y una máquina que incluso puede ser impresa en 3D y cuesta alrededor de $100. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es democratizando el acceso al diagnóstico de enfermedades y monitoreo de enfermedades a nivel molecular a través de la detección de microRNA. Y otra cosa que es importante es que nosotros no nos enfocamos en una sola enfermedad. O sea, lo que nosotros hacemos es detectar moléculas. Y luego estas moléculas que corren en la sangre
tiene, o sea, cada enfermedad tiene una huella digital para cada combinación de moléculas. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar una combinación de moléculas X en el torrente sanguíneo, después la correlacionamos con la data que ya existe, publicada, entonces ya entregamos un diagnóstico. Bien. ¿Y el ahorro que tendrían los estados particularmente en tiempos de que hay que cuidar los recursos? ¿En cuánto lo dimensionarías vos si efectivamente todos los hospitales públicos pudieran usar este tipo, este sistema, digamos, de detección de enfermedades? Es precisamente lo que nosotros estamos buscando, es desarrollar una tecnología de punta, pero para la base de la pirámide. O sea, no podemos entender que todos los mayores desarrollos tecnológicos tengan que ser para ese 1% de arriba de la pirámide. Nosotros, al contrario, queremos traer esto y democratizarlo, y estamos hablando de que al menos en costo directo es 50 veces menor a cualquier cosa que exista. Estupendo. Bueno, voy a presentar a la del nombre difícil. Se lo dije mal todas las veces, esta lo voy a decir bien. Kerstin. Vamos. Kerstin Fosberg, que es peruana, como les dije. Kerstin, me gustaría mucho que me cuentes esta perspectiva de la ecología, no únicamente como una cuestión de salvemos a las ballenas, sino sobre todo de empoderar a la comunidad en la preservación de las costas, en la preservación del océano y de la riqueza que el océano tiene. Contame un poco cómo es ese proyecto. Sí, efectivamente nosotros trabajamos en conservación marina. Planeta Océano es una organización sin fines de lucro que creé saliendo de la universidad casi, estudié biología. Y nosotros vemos que la conservación marina y conservación del medio ambiente es como una plataforma para integrar a las comunidades también, para generar desarrollo. Me explico. Yo, saliendo de la universidad, tenía 22 años, estudié biología, decidí hacer un proyecto específicamente de tortugas marinas, que son especies en peligro de extinción. Llego a una comunidad en Tumbes, en mi país, y este proyecto pequeño, al mes siguiente ya tenía 100 voluntarios locales y apoyos de gobiernos regionales, y se armó toda una plataforma comunitaria de participación para conservación de esta especie en particular. Y, de hecho, no me podía quedar ahí. Termino el proyecto y me doy cuenta a lo que está expuesto nuestro mar, no solamente en el Perú, no solamente en mi región, sino a nivel global. Estamos hablando que el mar no solamente sostiene la vida en el planeta, sino que sostiene la economía de muchísimos países, la seguridad alimentaria, y está expuesto a contaminación, a sobreexplotación. En mi país, por ejemplo, el Perú, es el mar más productivo del planeta. Nosotros, en la corriente de Humboldt, sostiene 10% de la captura global de peces, lo cual a su vez es usado para harina de pescado que alimentan a los pollos en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro país es el más importante, pero sin embargo es el que está considerado como uno de los peores que cuida su mar a nivel mundial. Lo que empecé a hacer es, en base a este proyecto, armar una plataforma participativa comunitaria, en donde los ciudadanos participan en investigaciones científicas que contribuyen al manejo y que contribuyen a aportar a políticas públicas, por ejemplo. En donde armamos educación ambiental, pero educación marina de calidad, no solamente enseñando, sino generando redes de profesores, empoderando el liderazgo ambiental a través de incubadores de proyectos donde los jóvenes mismos, donde los docentes, donde los pescadores artesanales generan sus propios proyectos ambientales en beneficio de la conservación del mar, de las especies, de la pesca sostenible, y de esta forma combaten problemas y retos como la contaminación, como la sobreexplotación. Esto no solamente integra, sino que genera una plataforma para que el ciudadano participe activamente en la resolución de problemas de su comunidad, ¿no? Muchas gracias por la presentación de tu ONG. Quería, bueno, Ignacio, bienvenido también. Gracias. Un gusto conocerte además. Ignacio, contanos, digamos, Bipermed, ¿no? Digo, Alejandro nos contaba cómo abaratar costos de la medicina y lo relataba en términos de democratización, porque significa que personas que en general no acceden a los avances tecnológicos para mejorar su salud lo hagan. En tu caso, la perspectiva en la que vos te involucras en un proyecto asociado a la medicina tiene que ver con un cambio de paradigma. Contanos ese cambio de paradigma, que la verdad que tal vez es el aspecto más interesante de tu perspectiva. Bueno, nosotros, antes de contar lo que hacemos, quiero contar cómo surge este proyecto. Yo hace 6 años, jugando al fútbol, me fracturé una pierna y eso hice que esté sometí una cirugía y durante 6 meses de rehabilitación, y me hizo ver una realidad en el sistema de salud de mi país, en el cual los médicos prácticamente no me explicaban absolutamente nada de lo que me sucedía, no me explicaban lo que tenía que hacer, ni cómo tenía que hacer para mejorar mi calidad de vida y poder volver a jugar al fútbol, que era lo que yo quería hacer. Entonces, luego que me pude recuperar, pude ver que eso le pasaba a una cantidad de personas en mi país,
me pude dar cuenta que son cerca de 180.000 personas por año que sufren las mismas lesiones que sufrí yo. Pero luego conseguí fondos públicos de mi país con este proyecto y empecé a viajar, a lo que pude ver que en toda Latinoamérica y en otros países también de Norteamérica la realidad es la misma, y no solamente para lesiones deportivas, sino también para una cantidad de problemas mucho más graves. Entonces, desde ese momento, con esa inspiración y esa empatía, pudimos creer que es posible cambiar un paradigma centrando al paciente como eje central de la salud y no al médico. Entonces, la manera en cómo lo desafiamos, básicamente, es colocando al paciente en el eje central y empoderándolo mediante la educación. Eso lo desarrollamos mediante una tecnología propietaria que hemos desarrollado que permite generar mediante planes de cambio de comportamiento, distribuir educación a millones de personas de manera simultánea. Y para bajarlo a tierra en un ejemplo, voy a usar un ejemplo de uno de los proyectos que trabajamos, que es un proyecto de maternidad, en el cual estamos trabajando para poder educar a cerca de 50.000 madres por año, dándoles contenido educativo mediante dispositivos móviles, tanto dispositivos smartphones, computadoras o SMS, que van recibiendo un protocolo educativo a medida que avanza su embarazo en factores relacionados a la nutrición. Por ejemplo, durante el embarazo se le fomenta diferentes elementos de la nutrición. Cuando el niño nace, se empieza a trabajar las primeras semanas en el fomento del amamantamiento exclusivo. Luego, en temas relacionados al desarrollo del niño. Luego se empiezan a trabajar temas relacionados a la salud. Y así sucesivamente durante el embarazo y los primeros 4 años de vida. Actualmente estamos trabajando en proyectos relacionados al cáncer de mama, a la maternidad, estamos trabajando con proyectos relacionados a parálisis cerebral, lesiones medulares y también diabetes tipo 2, tanto en Uruguay como en Chile. ¿Cuál es el límite de esto? Todos los que somos padres, digamos, recibimos un correo electrónico, al menos en mi caso, donde nos cuentan el desarrollo de nuestro hijo, ¿no? Y hay mucha gente que usa internet para decir, me duele la cabeza, busca en internet, ¿qué tomo? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo empoderar a la gente efectivamente para que no use internet, para que no cambie al médico por internet? El objetivo no es cambiar al médico, sino que es reforzar eso. Y obviamente todo este trabajo está avalado por protocolos educativos que deben ser aprobados por los Ministerios de Salud Pública de nuestros clientes, que son gobiernos, seguros privados. Protocolos ya clínicamente probados. Perfecto. Gracias, Ignacio. Kerstin. Ignacio nos contaba que se fracturó la pierna, le pasaron un par de cosas, obtuvo fondos públicos y pudo desarrollar ViperMed. ¿Qué falta en materia pública para apoyar a personas como ustedes? Mire, yo creo que una de las cosas que falta es plataformas que puedan apoyar iniciativas que están haciendo los jóvenes. Por ejemplo, en mi caso, en el tema marino, ¿no? Nosotros entramos a las comunidades, nos dimos cuenta que había una necesidad, las personas querían hacer cosas, pero no tenían los medios, no tenían la plataforma, no tenían los contenidos. ¿Cómo empezar? Muchas veces simplemente falta ese granito de arena de cómo empezar. Entonces, programas, en mi caso, por ejemplo, Ashoka, que estaba mencionando, que apoyan a los emprendedores sociales. Programas de políticas públicas que apoyen y que vean que los ciudadanos pueden también contribuir directamente al manejo. En temas de políticas, en temas de programas, en donde el ciudadano mismo no es que tiene que ser un partícipe, sino puede ser un protagonista. Y eso yo creo que en el tema de juventud es algo bien importante. Muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro. No somos el futuro, somos el presente. Ya estamos haciendo cosas. Entonces, es eso. Es plataformas de apoyo y de trabajo en conjunto. Bien, muchas gracias. Le quiero agradecer al que maneja el clic del aire acondicionado por mantenernos tan jóvenes en esta mañana veracruzana, digamos, ¿no? Nos sentimos muy, muy agradecidos. Alejandro, contanos un poco, en las charlas que teníamos ayer, destacabas mucho el tema del esfuerzo, del sacrificio, ¿no? Y al mismo tiempo decías que toda innovación es naturalmente social. Como que ya la palabra social a la innovación le sobra. Es interesante porque en general la innovación se la ve como los startups, como esta cosa medio exclusiva para poca gente que es genia. Y me parece que tu perspectiva en términos del esfuerzo que genera personas normales y al mismo tiempo la innovación como algo que es intrínsecamente social, creo que es un punto de vista muy interesante para otros jóvenes que en general no acceden a estos espacios que ustedes han accedido, ¿no? Deja responderte eso en dos partes quizás. La primera es, cuando uno habla, por ejemplo, a mí siempre me dicen qué tienes que ver tú con el proyecto que estás haciendo, si eres un ingeniero y este es un proyecto médico de biotecnología con moléculas, o sea, y al final yo creo que uno llega como llega cualquier joven que se quiere cuestionar las cosas y tiene el espacio para encontrar gente distinta, o sea, eso es clave. Y en Latinoamérica lo que más tenemos es diversidad cultural,
y riqueza en ese sentido. Entonces, nosotros en mi equipo somos de 3 países distintos y de 4 carreras diferentes. Y ahí entonces, en la interacción de las ideas, sale un proyecto como este. Y después, cuando hablamos de innovación social, a mí como que me produce un poco de ruido porque no entiendo cómo, si queremos crear innovaciones de alto impacto, que cambien radicalmente algo que está sucediendo, no consideramos el aspecto social, sino que hablemos de que el aspecto social quizás es un complemento a la innovación, cuando yo creo que el componente social es algo inherente a la innovación. O sea, no podemos cambiar radicalmente cosas si no tomamos en consideración las comunidades, las personas o los mismos personajes que van a trabajar en esto o recibir el apoyo de esto. Bien. Gracias, Alejandro. Lucía, acá enfrente tenés directores de agencias internacionales de Naciones Unidas, diputados, dirigentes, hasta un presidente creo que hay por ahí. ¿Qué les dirías, digamos? ¿Cómo podrían ayudarte mucho más para que el espacio público en Guatemala no esté en disputa entre la violencia, entre la delincuencia, que no sea un espacio reservado para muy poca gente? ¿Cómo te podrían ayudar? Pues realmente son muchas áreas que necesitan ayuda. El espacio público necesita ser motivado, ser utilizado, y las mejores maneras que he analizado yo es a través de los espacios de recreación. Y realmente los motivos, si tienen ahí sí que poder de hacer algo, motivar a los jóvenes para que los sueños realmente de recuperar las ciudades sucedan. Bueno, muchas gracias. Estamos terminando el panel de jóvenes. La idea era aportar una mirada distinta. Como decíamos en la mañana, los jóvenes van a estar protagonizando esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de presidentes, y nos parecía muy importante que vengan mensajes desde ellos mismos, ¿no? Que parecen a veces que los emprendedores o los innovadores son personas que están en el aire y son personas de carne y hueso que han efectivamente transformado sus realidades. Como cierre, permítanme decirles que dicen que la mejor manera de pensar es dudando, ¿no? Los filósofos antiguos nos enseñaron que la duda es el mejor camino para repensar, para reflexionar, para conocer del ser o no ser, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por lo tanto, creo que la mejor manera de repensar Iberoamérica es haciéndonos repreguntas. Por lo tanto, voy a hacer 2 preguntas. La primera, imagínense cómo sería el mundo si todos los jóvenes hubieran tenido las oportunidades que tuvieron Kerstin, Alejandro, Ignacio y Lucía. Y me la voy a volver a formular y voy a decir, mirando para adelante, mirando a nuestro propio espacio iberoamericano, imagínense cómo será Iberoamérica si invirtiéramos para que todos los jóvenes efectivamente tengan las oportunidades que tuvieron Kerstin, Alejandro, Ignacio y Lucía. Invertimos solo el 10% de los recursos en las personas jóvenes, que representan el 27% de nuestra sociedad. Tenemos que invertir mucho más. Ojalá uno de los aspectos centrales de esta cumbre que sean aprobados por los jefes de Estado y Gobierno sea aumentar notablemente la inversión para que tengamos más innovadores como estas personas espectaculares que tuve el gusto de conocer y que en algún sentido tratamos de transmitirles sus experiencias y sus vivencias. Muchas gracias. Vamos. Venga fuerte el aplauso para estos jóvenes emprendedores de América Latina. Muchas gracias, gracias Alejandro, gracias Daniel, chicos. Cuando uno ve estos ejemplos de emprendedores sociales y de jóvenes, recobra la esperanza, ¿no es cierto? Me encantó el testimonio de ellos, y no sé si ustedes también piensan así, pero cada vez más los jóvenes son más conscientes y quieren participar y estudiar y proyectarse en carreras que tengan un impacto, un legado. Y diseñar proyectos que justamente estén relacionados con su comunidad y con su entorno social, ¿no es cierto? Aquí vimos un ejemplo de salud valiosísimo, un ejemplo de protección al medio ambiente, también de gran valía. Vimos esta chica de Guatemala con este proyecto maravilloso de la bicicleta con que lavaba ropa, en fin, un abanico plural y diverso de iniciativas y proyectos. Y son apenas un ejemplo muy interesante también, que se les hizo la pregunta de cómo creen ellos que pues la administración pública debe apoyarnos más, porque eso es un punto clave. No se hace solo, ¿no es cierto? No, necesitas sí la motivación, el potencial, la energía, las horas de trabajo, pero también una serie de mecanismos institucionales que apoyan y que promuevan. Bueno, ahora tenemos una sorpresita. Así porque es. En un principio se nos cambió un poco el programa
Y sin embargo, tenemos ahora, como decimos, ustedes dicen que padre, nosotros decimos en Costa Rica, que yo soy de Costa Rica, decimos pura vida, y tenemos a una gran representante de pura vida, pero más que de Costa Rica, es representante de toda Iberoamérica, es una Así costarricense, es. Ella es Rebeca Grispan, ella es la secretaria general iberoamericana que justamente se está estrenando como secretaria en esta cumbre. En su debut, así es, ella estuvo, la extrañamos en México porque estuvo viviendo en México un tiempo al frente de la CEPAL, de la sección de la CEPAL allá en América Latina, y ahora está en la CEGIF y nos da mucho gusto recibirla en este escenario para que les brinde un mensaje a todos ustedes. Así es que vamos a darle un aplauso a Rebeca Grispan de la CEGIF. Perfecto, bienvenida. Muy buenos días a todos, es una gran alegría estar aquí hoy, gracias por invitarme a participar y gracias a todos ustedes por escucharnos. Venimos aquí a Veracruz a lo que hemos llamado la Cumbre de la Renovación y les voy a decir por qué la Cumbre de la Renovación, pero empezando por decir que el primer elemento necesario para poder cambiar y para poder renovarse es creer que las cosas se pueden hacer. El mayor desmovilizador social es precisamente el escepticismo, es lo que más tenemos que combatir. El mayor desmovilizador social es creer que nada se puede hacer, porque si no cree que las cosas son posibles, las cosas nunca suceden. Y por eso venimos aquí a Veracruz a presentar por qué creemos que tenemos que cambiar en el espacio iberoamericano. Y tenemos que cambiar por las buenas razones. Tenemos que cambiar porque América Latina es hoy distinta a la América Latina que en 1991, junto con la Península Ibérica, formaron este espacio iberoamericano. Es una América Latina más fuerte, es una América Latina que ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto, una América Latina que ha bajado la pobreza y el único continente del mundo que en este periodo también bajó la desigualdad. Por lo tanto, es una América Latina que exige hoy una relación mucho más simétrica, mucho más horizontal con los países de la Península Ibérica. Y por eso yo digo que la renovación es pasar de ser conferencia a ser comunidad. Una comunidad de 22 países que se relacionan entre sí como iguales, de manera solidaria y comparten sus sueños y sus soluciones para un futuro de esperanza. Y tenemos que cambiar porque hay más organizaciones hoy en día en América Latina. Y lo iberoamericano no debe sustituir lo latinoamericano, debe complementarlo. Y por eso debemos poder sumar y no restar, potenciar y no dividir. Por eso tenemos que cambiar. Pero sabemos que tenemos muchos retos por delante, porque les dije todo lo bueno que había pasado en América Latina para que sepan que las cosas sí se pueden hacer. Pero lo cierto es que seguimos siendo el continente más desigual del mundo. No el más pobre, pero sí el más desigual. Y por eso el título de esta cumbre, no solo la renovación, sino la apuesta por la educación, por la cultura y por la innovación. Los tres elementos que van a ser los elementos más importantes para que no retrocedamos en un momento difícil para el mundo y podamos efectivamente seguir por el camino del crecimiento con inclusión, con menos pobreza, con más equidad y con más oportunidades. Y por eso estamos apostando a los jóvenes. Estamos apostando a la movilidad académica, porque el 70% de los estudiantes universitarios de América Latina son primera vez en su familia estudiantes universitarios. Démosle la oportunidad que aprendan en una experiencia de aprendizaje en el espacio iberoamericano. Démosle la oportunidad de que puedan ir a las prácticas laborales para poder insertarse mejor en los espacios del mercado de trabajo. Démosles la oportunidad de innovar. Porque esta región lo que necesita es esa fuerza,
una revolución de productividad y una explosión de innovación. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Rebeca. Bienvenida, muchas gracias, una representante de la CEGIP. Vamos a tener muy brevemente, señoras y señores, un receso de 10 minutos. Es una cosa muy simple, un receso de 10 minutos. Retomamos a las 11:10 aquí mismo en sus butacas. Muchas gracias.
It's hard not to sit on your hands, bury your head in the sand. Hard not to make other plans and claim that you've done all you can. All along, life must go on. It's hard, hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. Must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day. It's hard, hard when you're here all alone and everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter and twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. You know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. And don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. Thank you.
Venga, fuerte ese aplauso para este extraordinario artista mexicano, señoras y señores, Horacio Franco. Gracias, gracias Leonardo, gracias, gracias, gracias a todos, gracias. Muchas gracias, Horacio, gracias. Muchas gracias. Gracias. Una breve y muy efímera probada de la capacidad artística de nuestra tierra. Yo soy periodista, yo me dedico a registrar los hechos, a dar puntual crónica de lo que sucede y hacer la mejor interpretación posible. Pero existen otras formas de registrar la realidad, de contarla, de narrarla, de reinventarla y de interpretarla. Les voy a presentar ahora a una de las plumas de la nueva generación iberoamericana más talentosas y reconocidas, Premio Alfaguara 2006, Premio Independiente de Ficción Extranjera en la Gran Bretaña 2011, desde Perú, Santiago Roncaglioglo. Por favor, si lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. En este día, en este país, en Iberoamérica, todo el mundo sabe que a veces a los que gobiernan, a los alcaldes, a los jefes de seguridad, no les gusta mucho la gente que estudia. Las cosas que han pasado, terribles, que han lamentado los gobiernos de México y de muchos países que han pasado este año aquí, tienen una larga historia y nos recuerda el terrible pasado que ha vivido toda nuestra región durante todo el siglo XX, durante toda la Guerra Fría. Las universidades eran consideradas en muchos países, y con algunos paréntesis, pero con una gran tendencia, las universidades, los que sabían, los que tenían conocimiento, los que se educaban, eran considerados enemigos del Estado muchas veces. Los enfrentamientos, las muertes, las desapariciones de estudiantes se repitieron durante todo este siglo con una frecuencia terrible y estremecedora. Las cosas, yo diría, que empezaron a cambiar en 1990, cuando se acaba la Guerra Fría, y entonces en toda nuestra región una oleada nueva y liberal, simplemente considera que la educación es demasiado cara. Ya no es un enemigo del Estado, pero es un lujo que en países pobres como los nuestros no se podía permitir. La cultura, la innovación, el conocimiento, invertir en que la gente piense más y tenga más ideas y tenga más capacidad de renovar, era considerado algo que desafortunadamente nuestros países no podían costear. Hoy yo creo que este evento, con los invitados que tiene, con todo lo que estamos viendo, es una señal muy hermosa de un cambio en la tendencia, de un cambio de tiempo, de, como dijo Rebecca Greenspan, un cambio en toda nuestra actitud, en todas las actitudes de los estados hacia la gente que se educa, hacia el conocimiento, hacia el intercambio. Personas que estudian siempre son críticas de todo lo que ocurre, no solo de la política, sino del Estado, de las empresas, del Estado, del bienestar, del Estado en que vive la gente, porque de eso se trata pensar. Los gobiernos, cuando son legítimos, como son todos los invitados en esta cumbre, no le tienen miedo al conocimiento. Consideran que
la información, consideren que la educación es parte de lo que necesitan para que sus sociedades sean cada vez mejores. Y en el caso de Iberoamérica, es muy importante considerar que no solamente son mejores hoy nuestras sociedades que hace 10, 20 o 40 años, hoy nuestras sociedades son incluso económicamente mucho más poderosas, son mucho más grandes. El español es la segunda lengua en Twitter, si fuésemos todos juntos un país, seríamos la tercera economía de este planeta. Solo los hispanos que viven en Estados Unidos, si fuesen un país, estarían en el G20. Y eso es una riqueza, no solo cultural, sino económica muy importante, pero que solamente podemos emplear y que solamente podemos usar si estamos juntos, toda la comunidad iberoamericana. Estuve hace poco más de un año en la India y me contaron, me explicaron ahí que tienen 32 idiomas oficiales, cada uno con una escritura diferente. 8 religiones de más de 100 millones de practicantes, 3 millones de dioses. Y sin embargo, todos ellos se consideran un país, y son un gran país, y son una de las economías más importantes de este planeta. Nosotros somos menos y tenemos mucho más en común. Si un indio de cerca de la frontera de Cachemira y uno del sur, de Goa, se consideran parte del mismo país, un español y un chileno, un mexicano, un argentino, tienen mucho más que ver y son mucho más parte de la misma comunidad que ellos. Potenciar esta comunidad implica potenciar lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es cultura. Lo que tenemos en común es ciertas maneras de ver el mundo, ciertas maneras de entender nuestro espacio dentro del planeta, cierto lenguaje con el que nos comunicamos. Hemos visto los mismos programas de televisión, hemos visto las mismas películas, hemos visto Chespirito, todos hemos visto Chespirito. Lo que nos une para ser ya no solo más competitivos, sino mucho más grandes y mucho más importantes culturalmente dentro del planeta, es precisamente esa cultura, es precisamente todo eso que hemos compartido, todo eso que hemos visto en la música, en los escenarios, algunas de las cosas que hemos visto aquí, toda esa lengua con la que emprendedores, como los que vimos también aquí, de muchos países pueden comunicarse, este código común y estos referentes comunes que nos permiten ser a todos parte de la misma comunidad. Creo que esa es una riqueza, y que el hecho de que haya esta cumbre y que esté centrada en la cultura, en la educación, en la innovación, es un símbolo clarísimo de que América Latina ha entrado en un momento diferente, en un momento en el que puede empezar a plantearse cosas que nunca se planteó y un lugar en el mundo que nunca se planteó. Pero nuestros enemigos son los rezagos del pasado, los latigazos del pasado, los momentos en que todavía hay poderes que tienen miedo de la gente que piensa, que tienen miedo de la gente que critica. Creo que el poder democrático nunca le tiene miedo al conocimiento, nunca le tiene miedo a la información. Los poderes democráticos, los gobernantes legítimos, saben que la educación y la formación hace que sus sociedades sean mejores, más poderosas, más grandes y más ricas también. Y saben que solamente podemos hacer esto si tenemos una visión amplia y estamos todos los países iberoamericanos juntos en esto. Pero a veces todavía tenemos enemigos que derrotar, y esos enemigos no están solamente en los presupuestos públicos, están también en los gobernantes no legítimos, en los gobernantes que le tienen miedo a la gente que piense. Quisiera que esta cumbre sea un momento también para recordar no solamente el buen momento que estamos, sino todas las cosas que aún nos faltan por hacer y que este año las hemos podido ver en las noticias. Espero que nunca tengamos que volverlas a ver. Muchas gracias. Ay, son
muchas gracias a Santiago por esas reflexiones tan importantes y tan interesantes. Bueno, vamos ahora a invitar aquí al escenario a un representante de un país que tiene una gran riqueza intelectual. Se trata de Miguel Barnett Lanza. Él es el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Fundación Fernando Ortiz. Con ustedes, Miguel Barnett. Ante todo, quiero expresar en mi nombre y en nombre de los artistas y escritores cubanos nuestra más profunda condolencia a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, en la seguridad, en la esperanza de que se hará justicia y que las palabras que pronunció nuestra escritora y amiga Elena Poniatowska en el Zócalo no caerán en el vacío. Muchas gracias. Traes unas ideas que debo leer. Quiero centrar mi exposición en un tema que hoy obsesiona a la comunidad internacional: la paz y lo que José Martí llamó el equilibrio del mundo. Para aproximarnos a estos objetivos, se requiere de un mundo donde prevalezcan valores auténticos históricamente escamoteados a la cultura popular y al patrimonio de los pueblos. Es necesario tocar el fondo. Sin autonomía espiritual, estaríamos sometidos a la dominación de la fuerza hegemónica de los medios, que como Mefistófeles al doctor Fausto, encandila hoy a la humanidad. La patología de la enajenación se convierte en algo familiar y común, imposible de distinguir del estado de normalidad. Y ahí la trampa. Cuando se haya dado forma física, según escribió Philip Stater en su obra Paseo por la Tierra, a todos esos impulsos y logros de la cultura de masas, no podremos ver el cielo, los árboles, ni ninguna cosa corriente, tan inundados como estaremos por la maquinaria que habremos vomitado de nuestras entrañas ulceradas. Nos habremos convertido entonces en un producto robotizado. Esto equivale a una guerra psicológica. Los medios masivos se han empleado para promover esa guerra, como cierta diplomacia se ha empleado para promover otra hermana de aquella, la política. Nuestro continente debe aspirar a la integración de sus comunidades, no como cuerpos estáticos, regidos por esquemas inflexibles y leyes intransigentes. La integración debe contribuir a luchar contra un pensamiento colonialista y dominador. No será nunca una integración guiada por los principios de la llamada globalización colonial, sino por la construcción de la unidad dentro de la diversidad, el respeto a la cultura del otro y en especial a las tradiciones y saberes populares, la democracia verdaderamente participativa y los principios de justicia y equidad social. Tenemos que abrir espacios para la consolidación del pensamiento emancipador y desenajenante,
y este es uno de ellos. Un cuerpo de ideas que no dañe la cohesión de un mosaico de culturas con raíces ancestrales. Son los factores humanos de estas culturas los que estamos obligados a salvaguardar. Hay que rescatar la memoria histórica, que es la esencia de nuestras expresiones culturales más legítimas. Debemos empeñarnos en una batalla contra la distorsión de esos valores. No quiero transmitir a este auditorio una visión catastrofista, aunque sería irresponsable no advertir los peligros que nos acechan, no ya como comunidad de naciones con vínculos históricos, espirituales y lingüísticos, sino como especie humana. Aun cuando estamos dando los primeros pasos en un proyecto soñado por los próceres Simón Bolívar y José Martí y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, resulta significativo el reciente logro de un acuerdo que debe ser compartido y materializado por todos, la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz. Ese sí fue el anhelo vindicador de Benito Juárez cuando expresó: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hemos acumulado a lo largo de más de 5 siglos una cultura de reafirmación y resistencia que constituye uno de nuestros más preciados valores patrimoniales y de innovación en el orden intelectual y material. Renunciar a esa herencia es suicida. Todo pueblo que se niega a sí mismo está en trance de disolución. Esta fue una de las lecciones fundamentales que nos dejó el maestro de la antropología cubana y latinoamericana Fernando Ortiz, cuya obra constituye uno de los legados más nobles y fecundos de las ciencias sociales del continente. Desde este foro, reitero la necesidad insoslayable de seguir defendiendo esta premisa. En una centuria hemos asistido al desarrollo de bombas atómicas, a la creación de campos de exterminio, al desarrollo de armas bacteriológicas y de otras cada vez más sofisticadas y mortíferas. El racismo por color de la piel o por género y la exclusión social son predicados en la cotidianidad con la doble intención de obtener ganancias y de imponer la aceptación acrítica de la injusticia. Al mismo tiempo, se ha extendido el culto al consumismo desenfrenado y al despilfarro agresivo de los recursos del planeta. Simultáneamente, ante esta realidad, retroceden de manera evidente los valores humanistas, espirituales y de confraternidad y solidaridad. Tenemos que refundar el ámbito iberoamericano en pos de una verdadera cultura de paz y justicia, con educación, innovación y, desde luego, cultura, como lo asevera esta conferencia. Convoco desde aquí a mis colegas del continente y del otro lado del Atlántico a trabajar porque estos ideales se concreten en programas y acciones comunes. La historia nos condenará o nos absolverá. He ahí la gran disyuntiva y nuestra principal obligación moral. Muchas gracias. Thank you.
noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Vengo desde Ecuador, desde el país donde se juntan los hemisferios. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Señoras y señores, se encuentran con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Su Majestad el Rey de España, la Presidenta de la República de Chile, el Presidente de la República del Perú, el Presidente de la República Oriental del Uruguay y la Secretaria General Iberoamericana. Sean tan amables de tomar sus asientos. Presiden la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología y la ceremonia de clausura del Foro Repensar Iberoamérica, Construyendo el Futuro, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su Majestad, el Rey de España. La excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile. El excelentísimo señor Ollanta Humala Tasso, presidente de la República del Perú.
El excelentísimo señor José Alberto Mujica Cordano, presidente de la República Oriental del Uruguay. Y la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Saludamos con agrado a todos los asistentes, participantes e invitados especiales, así como a los representantes de los medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, se proyectará el video mapping Repensar Iberoamérica, construyendo el futuro, así como el video Premio México de Ciencia y Tecnología.
1990, el 27 de febrero, la Presidencia de la República instituyó el Premio México como un reconocimiento a las labores científicas y tecnológicas realizadas por investigadores y tecnólogos en América Latina, el Caribe, España y Portugal. El Premio México, concedido anualmente, se otorga a una persona de reconocido prestigio profesional que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal o al avance tecnológico. Así, hemos galardonado a científicos de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, España, Guatemala, Chile y Portugal. Este año se entregarán los reconocimientos a las siguientes personalidades. Premio México 2012, Juan Carlos Castilla. Nacido en Chile en 1940, doctor en biología marina por la Universidad de Gales en el Reino Unido. Su carrera como biólogo marino se caracteriza por su interés en el manejo y protección de los ecosistemas oceánicos. Ha sido profesor de varias universidades en Chile y otros países, así como miembro de comités y asociaciones internacionales. Ha publicado en 317 ocasiones, de las cuales 176 son artículos en revistas internacionales. Es el biólogo marino más citado de Latinoamérica, con más de 15.000 alusiones. Premio México 2013. Víctor Alberto Ramos. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1945. Después de una amplia trayectoria académica, obtiene su doctorado en geología por la Universidad de Buenos Aires en 1970. Ha centrado sus años de trabajo en la evolución de la cordillera de los Andes, aportando múltiples conocimientos respecto a la estructura, origen y dinámica de las tectónicas. Fue nombrado recientemente como Foreign Member of the National Academy of Science de Estados Unidos. Premio México 2014. Carlos Martínez Alonso. Nació en Villa Simples, León, España, en 1950. Es licenciado en bioquímica y doctor en inmunología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha contribuido de manera muy significativa al avance en la frontera de conocimiento en el campo de la inmunología. Asimismo, sus trabajos más recientes en el campo de la biología de células madre empiezan a vislumbrar nuevos vínculos entre el control de la diferenciación de células madre y la integridad genómica, con importantes repercusiones en los procesos del envejecimiento y de la tumorigénesis. Gobierno de la República. Thank you.
A continuación, invitamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a su majestad el Rey de España, a la presidenta de la República de Chile, al presidente de la República del Perú, al presidente de la República Oriental del Uruguay y a la secretaria general iberoamericana a que se trasladen al estrado para hacer la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizará la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología. Recibe el Premio México de Ciencia y Tecnología 2012 el doctor Juan Carlos Castilla Zenobi, de Chile. El Premio México de Ciencia y Tecnología 2013 es para el doctor Víctor Alberto Ramos, de Argentina. Y el Premio México de Ciencia y Tecnología 2014 se otorga al doctor Carlos Martínez Alonso, de España.
Escucharemos a continuación las palabras de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, para lo cual pedimos a nuestro honorable presidium sean tan amables de ocupar sus lugares. Señor presidente Enrique Peña Nieto, su majestad, presidente Mujica, presidente Humala, Rebeca, amigas, amigos, la verdad que me es muy grato poder participar en esta ceremonia de entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología. Premio que sin duda es un merecido reconocimiento a la labor de quienes han realizado y siguen realizando contribuciones de excepción al desarrollo de un área tan vital para los países de nuestra Iberoamérica. Así que permítanme que lo felicite especialmente a mi compatriota, el profesor y doctor en Biología Marina, Juan Carlos Castilla, que ha hecho una gran contribución, tremenda contribución en materia de ecosistemas marinos costeros, que quiero decir que no solo ha hecho una investigación muy importante, sino que ha sido invaluable para la generación de políticas y normativas en este ámbito. Pero también quiero expresar mi admiración a cada uno de quienes hoy día han sido reconocidos con este premio. En mi calidad de médico sé de la pasión y la vocación que anima a las comunidades científicas de nuestros países, que pese a contar muchas veces con recursos bastante limitados, logran resultados de excelencia. Y eso no solo merece ser aplaudido, sino que también, en esto que estamos diciendo, repensar Iberoamérica, reinventar el futuro, también debe interpelarnos como sociedades respecto del apoyo real que brindamos a la ciencia y la tecnología. Es esa la relevancia de los premios como el que hoy nos convoca, porque además de reconocer, permite dar visibilidad y poner de relieve los aportes de la ciencia y la tecnología a los desafíos de desarrollo que enfrentan nuestras sociedades. Desafíos en sus distintos ámbitos, en materias sociales, en salud, educación, alimentación, medio ambiente. Por cierto, en ámbitos también productivos como la industria agroalimentaria, minera, forestal, por mencionar solo algunas. Y en todas estas áreas podemos y debemos recurrir a la ciencia básica, a la ciencia aplicada y a la innovación para encontrar parte importante de la respuesta. Pero es claro que tenemos tareas pendientes. Según los datos del BID, el gasto en innovación en América Latina ha crecido de 0.57 del PIB el 2000 a 0.78 en 10 años. Se han hecho esfuerzos considerables en la inversión pública. Existen políticas e institucionalidad para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, pero aún estamos muy por debajo de aquellos países desarrollados o líderes mundiales tales como, en esta área, tales como Finlandia con un 3.9% o Israel con un 4.3%. Y nos parece que para países como los nuestros, un área clave es sumar a los privados, porque este capital debe ser entendido como lo que es, un patrimonio que nos pertenece a todos y que por ende debe ser incrementado entre todos. En los países que lideran la inversión en I+D, los privados aportan más de la mitad, a veces 2/3 del total, mientras en nuestra América Latina solo se acerca 1/3 del gasto nacional. Y otra de las claves es entender que los resultados de la ciencia y su posterior aplicación se inscriben en el largo plazo. Se requiere formación en capital humano, laboratorios, equipamientos adecuados y estabilidad para que los frutos de la investigación puedan desplegarse en plenitud. No podemos descansar en loables esfuerzos personales. En definitiva, la ciencia, la tecnología y la innovación son materia de Estado y deben superar las coyunturas inmediatas. Son lecciones que no debemos perder de vista en momentos en que nuestra región presenta un enfriamiento de su economía. Y el esfuerzo que podamos hacer en I+D debe sostenerse para que sigan floreciendo talentos como los que hoy día premiamos y construir las capacidades nacionales necesarias para insertarnos exitosamente en el mundo y en las cadenas de valor global. Aprovechando el contexto en que se realiza esta premiación, quisiera destacar el aporte de las instancias regionales a los esfuerzos nacionales, en particular de la Conferencia Iberoamericana, porque es importante destacar la importancia de la cooperación entre países para abordar problemáticas comunes. Y la ciencia, desde su nacimiento, ha sido un espacio emblemático de cooperación y de intercambio. La ciencia se construye en forma dinámica, se nutre de la dialéctica, de la acumulación de experiencia, del análisis, en base a reglas transparentes y compartidas. Y en consecuencia, la ciencia, la tecnología y la innovación representan un terreno muy fértil para la cooperación entre los países iberoamericanos desde sus fortalezas y particularidades. Podemos avanzar más velozmente, duplicar esfuerzos, compartiendo respuestas comunes a preguntas y desafíos comunes. Y por tanto creo que la Conferencia Iberoamericana constituye un puente privilegiado entre nosotros, entre dos regiones que comparten principios, identidades
y reconoce también la riqueza de nuestra diversidad. Desde la realización de la primera cumbre ha ido acumulando un capital importante en base a programas concretos de cooperación, incluyendo temáticas que han sido desarrolladas con fuerza en el espacio iberoamericano como la educación, la cultura, la infancia, la juventud. Y en los últimos años, la conferencia ha estado pasando por un proceso de readecuación en los que se enmarcan acuerdos que vamos a adoptar en esta cumbre. Entre otros aspectos, se ha decidido privilegiar espacios del conocimiento, de la cohesión social, cultura e innovación, así como en la idea de priorizar temas en los que la conferencia aporta un valor agregado. Y en esta cumbre estamos dando un paso más, acordando mayor coordinación entre los distintos organismos iberoamericanos para que podamos actuar más conjuntamente y definir los tres ejes de esta cumbre, educación, cultura e innovación, como áreas prioritarias de la cooperación, entre otros. Debemos seguir avanzando por este camino, que representa una manera de concretar el aporte de nuestro acervo iberoamericano, nuestro esfuerzo por entregar mayores derechos, mayor bienestar y mayores oportunidades en nuestras sociedades. Muchas gracias. Enseguida, hace uso de la palabra Su Majestad, el Rey de España. Presidente Peña Nieto, presidenta Bachelet, presidente Humala, presidente Mujica, querida secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, ministros de Exteriores, embajadores, señoras y señores, muy buenos días. Es un auténtico honor y un placer participar en esta reunión, en esta entrega de premios, en la que se ha reflexionado, en la reunión se ha reflexionado sobre el futuro de Iberoamérica en el contexto de la 24ª Cumbre Iberoamericana. Gracias, presidente, por su hospitalidad y por su compromiso. Efectivamente, los iberoamericanos constituimos una comunidad. Compartimos una serie de elementos identitarios a partir de los cuales desarrollamos proyectos comunes, efectivos. Un buen ejemplo de ellos ha desfilado ante nuestros ojos en este singular evento que ha organizado la Secretaría Pro Tempore mexicana. La riqueza de las lenguas de nuestros territorios, nuestras músicas, las danzas, el cine, todos estos temas que nos interesan tanto, son una excelente manifestación de esa unidad en la diversidad que identifica a todo lo iberoamericano. El eje que vertebra esta unidad, esta identidad, es la cultura, concepto muy complejo que reúne en sí conocimiento, arte, creencias, pero que también incluye la ley, la moral, las costumbres, los hábitos y habilidades adquiridas como miembros de una sociedad. Ya decía Carlos Fuentes que la cultura es la infraestructura de lo iberoamericano. Somos una cultura de culturas. Es la cumbre, en la cumbre fundacional en el año 91 de Guadalajara, ya se reconoce que formamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de credos, de sangres y de pueblos diversos. Ese es nuestro principal capital y sobre él hemos construido todo lo demás. Nuestros ciudadanos han tejido una red de relaciones familiares y sociales que no se encuentra en otras partes del mundo. Y nuestras universidades, fundaciones, empresas, gremios profesionales, intelectuales, artistas, han construido un complejo entramado hecho de cooperación y de intereses, que también constituye el eje actual de la comunidad iberoamericana. Comprendiéndolo así, en la 16ª cumbre en Montevideo adoptamos una carta cultural iberoamericana, donde nos obligamos a consolidar el espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular con base en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al conocimiento y a la cultura y el intercambio cultural. Estamos en un mundo donde hay que articular alianzas, hay que aunar esfuerzos, hay que realizar un trabajo común, hay que dar respuestas colectivas a desafíos que son colectivos. Y nosotros tenemos
un sistema institucional iberoamericano, la conferencia y las cumbres, que nos proporcionan un ámbito de encuentro donde compartir experiencias, intercambiar visiones y proyectarnos, en definitiva, a todo el mundo. Y la mejor palanca que tenemos para hacerlo es esta cultura que compartimos, hecha de valores humanos como la tolerancia y la solidaridad por los demás. Nuestra cultura es una de las expresiones más conseguidas de la civilización que hay en el mundo y debemos hacerla valer para proyectarnos en él, para exportar esos valores que nos ayudan a conseguir que nuestra vida individual y colectiva en sociedad sean mejores. Creo sincera y profundamente que si trabajamos por afianzar y enriquecer nuestra potencia cultural, por servirnos de ella para consolidar y multiplicar el beneficio social y económico que genera, y por garantizar la movilidad de nuestro talento, de nuestros estudiantes, creadores, artistas y científicos, o de nuestros profesionales y empresarios y académicos, entonces estaremos realmente haciendo una aportación seria, histórica y de impacto transformador a nuestra mejora general y a la de todo el mundo. Y quisiera, en último lugar, también unirme a la felicitación de los que han recibido el Premio México en el día de hoy. Especialmente me permitirán que exprese mi emoción y también mi orgullo porque Carlos Martínez haya recibido el premio de este año. Con él compartí muchas horas, muchos días en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y me alegro hoy tener el gusto y el placer de hacer la entrega, gracias presidente, de este Premio México 2014. Muchas gracias a todos. Es momento de escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual realizará la clausura de este foro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero extenderle en primer lugar la más cordial de las bienvenidas y saludar con respeto y con afecto a su majestad Felipe VI, la señora presidenta de Chile, al señor presidente de Uruguay, al señor presidente de Perú y a la señora secretaria ejecutiva de esta cumbre iberoamericana. Quiero saludar a las muy distinguidas personalidades que están entre nosotros, ministros, embajadores, representantes de los países que integran esta comunidad iberoamericana. Al señor secretario general de la OECD, a quien agradezco también, nos hará favor de acompañar, al señor gobernador del estado de Veracruz, a las y los legisladores federales, senadoras de la República, senadores, diputadas y diputados, que también están aquí presentes. A todo este distinguido auditorio les saludo con respeto y sobre todo reconozco las contribuciones que han hecho para este ejercicio de repensar Iberoamérica. Quiero particularmente reiterar mi reconocimiento a quienes han sido galardonados y reconocidos por su trabajo de investigación en distintas áreas. Es un gusto y un honor entregarles estos reconocimientos en nombre del Gobierno de la República de nuestro país. Esta es una oportunidad para recordar las contribuciones que durante siglos han realizado los científicos al avance de la humanidad. Mujeres y hombres que de manera rigurosa, por medio de observación y la experimentación, han ampliado nuestra comprensión y conocimiento de la naturaleza y del universo. Más aún, en la ciencia están las respuestas a los desafíos que la humanidad y el planeta enfrentan actualmente. Los avances e invenciones que ayer asombraron, y déjenme solo citar algunos que hoy parecen tema común, los plásticos, la penicilina, el rayo láser, hoy son parte ya de nuestra vida cotidiana. La ciencia y su aplicación práctica, reflejada en diversas tecnologías, son esenciales para elevar los niveles de bienestar individual y colectivo en nuestras sociedades. La experiencia internacional demuestra que invertir en ciencia y tecnología, en innovación y en desarrollo, es un camino seguro para el crecimiento económico sostenido de largo plazo. Por eso México está respaldando con decisión a la ciencia. En 2015,
tan solo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí mejor conocido en nuestro país como CONACYT, tendrá un presupuesto de más de 37 mil millones de pesos. Y esto es un incremento nominal de 46% respecto al que se invertía hace apenas 2 años, cuando inició esta administración. Y el objetivo es que la inversión pública y privada en ciencia y tecnología llegue a ser al menos de 1% del Producto Interno Bruto, si reconocemos que partimos de una inversión muy inferior a la que hacían otras naciones hoy de mayor desarrollo y que en México era apenas del 0.4% con respecto al Producto Interno Bruto. Nuestro compromiso con la generación de conocimiento también queda patente en el premio que hoy estamos entregando de México de Ciencia y Tecnología, el máximo galardón que desde 1990 otorga el gobierno mexicano a los investigadores de Iberoamérica. Han sido merecedores de este reconocimiento 3 grandes científicos de nuestro tiempo, los doctores Juan Carlos Castilla, Víctor Alberto Ramos y Carlos Martínez Alonso. Mi más amplia felicitación nuevamente a cada uno de ustedes, porque su trabajo e investigaciones de años son un orgullo para sus países y para toda la comunidad iberoamericana. Señoras y señores, el foro Repensar Iberoamérica ha sido una muestra clara de la inagotable creatividad y talento presentes en nuestra región. Para México ha sido un honor ser anfitrión de este valioso despliegue cultural que refleja nuestra identidad única y al mismo tiempo diversa. En el marco de esta 24ª Cumbre Iberoamericana, el intercambio de experiencias en torno a la educación, la cultura y la innovación nos permitirán contar con nuevos elementos para hacer frente a los grandes retos que tienen nuestras sociedades. El espíritu de Repensar Iberoamérica, del cual hemos sido parte esta mañana, nos ha permitido tener una definición más amplia y actualizada de lo iberoamericano. De Baja California a Tierra de Fuego, de las Islas Galápagos a los Baleares, compartimos el anhelo de construir una Iberoamérica a la altura de la riqueza histórica, artística, cultural y científica que nos hermana. Una Iberoamérica moderna e innovadora, capaz de impulsar el desarrollo democrático y social de nuestras naciones. Una región transatlántica que trabaja para ofrecer a sus ciudadanos entornos idóneos para su plena realización personal. Repensar Iberoamérica es descubrir nuevos caminos para alcanzar las metas que compartimos. Concluimos así uno de los ejercicios de reflexión más incluyentes y profundos en la historia de nuestras cumbres. Hace 23 años, la idea de una cumbre iberoamericana se materializó por primera vez en México y hoy regresa nuevamente a nuestra nación y se presenta una oportunidad idónea para darle un nuevo impulso y una nueva misión al servicio de 650 millones de iberoamericanos. Por su talento, alegría, creatividad y sensibilidad de nuestras naciones, Iberoamérica es un espacio único a nivel mundial. En cada uno de nosotros, en cada uno de quienes tenemos fe, confianza en esta región del mundo en el que compartimos valores, historia, riqueza cultural, en cada uno de nosotros está convertir estas fortalezas en oportunidades de desarrollo pleno para nuestras sociedades en este siglo XXI. Muchísimas gracias. Y si me lo permiten, voy a proceder a la declaratoria de clausura de este encuentro. En Veracruz, hoy 9 de diciembre de 2014, me es muy grato declarar clausurado el foro Repensar Iberoamérica, construyendo el futuro, seguro de que sus trabajos y acuerdos contribuirán a un mejor entendimiento entre los pueblos de la región iberoamericana, pero sobre todo nos permitirán o contribuirán a que quienes tenemos responsabilidad y la sociedad entera pueda hacer de mejor manera frente a los grandes desafíos que
que tienen nuestras sociedades. Muchas felicidades y muchas gracias. ¿Es así? ¿Cómo concluye este evento? Se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Su Majestad el Rey de España, la Presidenta de la República de Chile, el Presidente de la República del Perú, el Presidente de la República Oriental del Uruguay y la Secretaria General Iberoamericana. Muchísimas gracias y deseamos que tengan una excelente tarde.